día. Buen día a todos, a todas. Sabrán lo que pienso de esa ley del arrepentido desde el primer día que se dictó, no de ahora. Lo dije, lo hablé, lo escribí. ¿Podés repetir cuál es tu posición frente a esa ley y qué pensás hacer? Que es una ley inductora de la mentira. Porque si a alguien que está acusado se le dice, si acusás a otro, bajás la pena que hay sobre vos, es una gran tentación. Los arrepentidos, etcétera. Bueno, por supuesto que nadie duda que esto va achicando los márgenes del debido proceso y sin duda todos nosotros estaríamos de acuerdo que la expansión de estas figuras va en detrimento también de la expansión de garantías. ¿Vos querés que en Bolivia un golpe de Estado? Mira, yo creo que en Bolivia lo que hay es una situación de enorme podredumbre institucional. El golpe de Estado significa una categoría donde una fuerza militar toma el poder. Acá eso no pasó. ¿Cuál ha sido para usted el rol de la OEA en este golpe? Frente a la denuncia de fraude, yo dije, venga cualquier institución internacional a hacer una evaluación, una auditoría de las elecciones. Hemos pedido ese informe. El informe era no una auditoría basada en la parte técnica, en la jurídica, sino era netamente política. No podía entender cómo la OEA podía sumarse al golpe. Repentinamente decidieron precipitar el informe para que se conozca el día domingo a la mañana, creo que fue. Sí. Y apenas se conoció, Evo llamó a elecciones y después pasó todo lo que pasó. La gestión de Almagro será recordada como de la más penosa gestión que nuestra OEA ha tenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa, en un toque fin a la persecución a kirchneristas, a exfuncionarios, a personas que fueron funcionarios. Se termina aquella doctrina Irursum que se inauguró en 2017, vamos a hacer un repaso, y se termina ahora, a menos de un mes de que se vaya Mauricio Macri del poder. En su gobierno se instauró esta doctrina que dejó en la cárcel, entre otros, Amado Vudú, Julio De Vido, un festival de prisiones preventivas que se armó para meter a opositores presos. Fue una vergüenza del Estado de Derecho en el que vivimos. Por suerte, en un mes se va. También se puso en debate, muchos se preguntan, bueno, justo ahora se va. Ahora van a empezar a ser juzgados quienes se van del gobierno, seguramente. Nosotros lo contábamos acá hace 2 años. Con esta doctrina también deberían haber estado varios funcionarios del gobierno de Macri presos por preventiva. Ahora en unos minutos te vamos a mostrar. Además se va la remera de Altadata hoy, ¿eh? Hoy la remera de Altadata la sorteamos y conocemos al ganador. Poné el hashtag, que es este. Ahí está. Alta remera. Hashtag alta remera en el chat en vivo. Al final del programa hacemos un sorteo. Ponemos el dedito y el que dijo alta remera va a ser el ganador. La cacería judicial que se dio en estos 2 últimos años empieza a terminar. Fueron fatídicos estos últimos años para algunos exfuncionarios sobre un festival que se armó de prisiones preventivas basadas en una doctrina. La doctrina del juez Irursum de la Cámara Federal, de la Sala 2, donde si uno supuestamente conservaba relaciones con el poder, inmediatamente iba preso. Si estaba procesado. Esto se daba según el criterio del juez. Si el juez consideraba estas relaciones que podía llegar a tener algún funcionario, lo metía preso. Lo sufrieron varios. Hablamos desde Roberto Barata, Julio De Vido, Amado Vudú, también empresarios, ¿no? Todos funcionarios y empresarios ligados a la gestión previa a Mauricio Macri, al gobierno de Néstor y de Cristina. En unos minutos te vamos a mostrar cómo también debió haber pasado con funcionarios macristas. A ver, la historia es así. Está vigente el Código Procesal Penal Federal, que fue
aprobado a fines de 2018 y se puso en vigencia a principios de 2019. El tema es que se fue poniendo, llevando a cabo en diferentes territorios, por ejemplo Salta y Jujuy, y no en lo que es su parte entera, no el Código Procesal Penal Federal completo. No se fue poniendo entero directamente de una en todo el territorio en vigencia. Se fue haciendo de a poco. Se prueba en Salta, se prueba en Jujuy. Y hay algunas cuestiones dentro de este Código Procesal Penal Federal nuevo, inaugurado, aprobado el año pasado, que estaban vigentes todavía y los estaban manejando de esta comisión del Senado que preside Rodolfo Urtubey, que le va dando luz verde a diferentes cuestiones. Ahora, lo que se dio a conocer es una nueva resolución para que se ponga en vigencia en todo el país el límite o los límites a las prisiones preventivas, que haya reglas claras y que no quede a consideración del juez, a criterio del juez, de forma subjetiva, que cualquiera debe ir preso. ¿Qué es la doctrina Irursum? Esto que vamos a ver ahora mismo. Ahí está, el juez Martín Irursum de la Sala 2 de la Cámara Federal porteña, en uno de sus fallos para meter preso debido en 2017, decía: concluí que el examen debe por ende ser abordado con una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan, debiendo incluirse sustancial y necesariamente las concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento derivados de los diversos frentes procesales abiertos con similar interés punitivo y, atención a esto, y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que tienen o mantienen la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que es requerida a los diversos organismos públicos, entre tantas otras posibilidades. Volvé. A ver, el tema es así. Si el juez consideraba, dentro de su subjetividad, que alguno de los funcionarios tenía algún tipo de relación con algunos personajes del poder, según el juez, te metía preso. Así cayó Vudú en su momento preso y Julio Devido. Recordemos que cayeron presos, procesados, valga la redundancia, pero no durante el juicio ni condenados, ni con sentencia firme. Claro está, obviamente. Igualmente, Irursum decía que debería estar preso. Seguimos, a ver, ¿hay más de esto? Bien, esto es lo nuevo. Esto es lo que ahora se va a poner en vigencia. ¿Por qué tienen que estar presos? Peligro de fuga o entorpecimiento. Ahí estamos, ¿eh? Ahí. Este es el nuevo Código Procesal Penal Federal por los cuales deben ir presos. A ver, ¿por qué Irursum ahora o todos los jueces van a tener que respetar otra cosa? Es la resolución de la nueva comisión, ahí está, la comisión bicameral que sigue este código penal, instauró esto. Le dice a todo el país que se pongan en vigencia estos artículos 221 y 222, que son los que rigen a partir de ahora, para que las prisiones preventivas no sean un festival, para que se termine eso. Esto se va a publicar en el boletín oficial la semana que viene y a los 3 días hábiles ya se implementa en todo el país. Se termina el festival de prisiones preventivas. Se acaba la doctrina Irursum, este método que usó el macrismo y Comodoro Py para encarcelar funcionarios o exfuncionarios kirchneristas o empresarios ligados a la anterior gestión. Se termina esta persecución judicial. Justo cuando se va Macri, un mes antes de que Macri, Mauricio Macri, deje el poder. Llamativo, ¿no? Pero por suerte estamos en un Estado de Derecho. No va a suceder esto con los funcionarios que sean enjuiciados, que pertenecieron al gobierno de Mauricio Macri. No van a sufrir la prisión preventiva, que sí lo sufrieron sus, entre comillas, enemigos políticos, que terminaron presos, muchos de ellos, tal vez injustamente, claramente injustamente, con esta doctrina impuesta por este juez de la Cámara Federal. Nosotros ya te contábamos esto hace 2 años con un video recreativo, si se quiere. No estaban cayendo debido, Vudú preso con una doctrina, y te contábamos cuáles funcionarios del gobierno de Macri también estaban procesados y podían llegar a caer presos. Amado Vudú fue detenido esta mañana por orden del juez federal Ariel Lijo. Le dictaron la prisión preventiva y el fallo ya genera polémica. En su dictamen, el juez Ariel Lijo afirma que lo detiene por haber sido ministro y por sus relaciones cercanas al poder que aún conserva.
Sin embargo, si se aplicara esta misma doctrina, ¿qué pasaría con los funcionarios actuales del gobierno de Mauricio Macri? El presidente y 17 de sus ministros o exministros están imputados o procesados. El propio Mauricio Macri asumió como presidente estando imputado en la causa de escuchas ilegales. Ahora está imputado por la causa del Correo Argentino y por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. Además, estuvo imputado en la causa Panama Papers, Flybondi y Avianca. Gabriela Michetti, la vicepresidenta del gobierno de Cambiemos, está imputada por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Otro de los funcionarios es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien está imputado por negociaciones incompatibles sobre el impacto ambiental en las represas Zepernik y Kirchner. El inquilino del departamento de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, también director de la Agencia Federal de Inteligencia, estuvo imputado también. Es en el caso Odebrecht. El testigo brasileño Meireles declaró que recibió coimas. El flamante ministro de Agricultura, Luis Echevere, y también presidente de la Sociedad Rural, va a asumir imputado su cargo. Está acusado de evasión y desvío de dinero. En total son 18. Además de Macri, Michetti, Arribas, Echeverri y Aranguren están Caputo, Melconian, Sturzenegger, Bullrich, Pratgay, Malcorra, Quintana, Berman, Dietrich, Aguad, Ibarra, Beluti y Julio Martínez. ¿Cómo se pudo llevar a cabo esta persecución? No solo a través de la justicia, sino a través de un método de apriete entre los ministerios, por ejemplo, el de justicia del gobierno pasado y claramente los jueces y fiscales. Bonadío y Stornelli, por ejemplo, ya vimos un montón de casos donde personas que terminaron presas denunciaron que fueron apretadas para inculpar a Cristina. Es el caso de Gerardo Ferreira, Cristóbal López, algunos de los empresarios que denunciaron que fueron apretados, decíamos, Stornelli y Bonadío para ello. ¿Qué querían Stornelli y Bonadía? Conseguir arrepentido, gente que se arrepiente y culpar a Cristina Kirchner. A través de eso se armó un sistema que fue apoyado por este gobierno. De hecho, la ley del arrepentido salió con este gobierno, impulsado por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que se dedicó a investigar a funcionarios del gobierno pasado y no de este. A través de la figura del arrepentido, estos testigos protegidos, se llevó a cabo este sistema de apriete. ¿Qué quiere hacer el gobierno de Macri antes de irse? Pasárselos a la justicia. No quiere que el gobierno que viene, el de Alberto Fernández, esté a cargo de los testigos protegidos que hoy pertenecen y están bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces, el macrismo, Mauricio Macri, lo que quiere es sacar un decreto donde casación se haga cargo. Por ahora hay una parte de la justicia y parte de casación que le dice no, nosotros no vamos a hacer cargo. Salió una nota en Clarín que fue desmentida por Alberto hace poco, donde decían que Alberto estaba de acuerdo. Alberto salió a desmentirlo. Dijimos, nosotros no estamos de acuerdo para nada con esto, es una fake news de Clarín, pero el gobierno de alguna manera quiere sacarlo. Tiene poco tiempo, tiene casi 20 días para tratar de que se haga cargo casación, sus amigos de casación, de los testigos protegidos y arrepentidos con los cuales quiso meter preso a Cristina. Hoy se manifestó Alberto Fernández sobre los arrepentidos, sobre esta figura, esta ley que salió y dijo esto. Además, si me preguntan, sabrán lo que pienso de esa ley del arrepentido desde el primer día que se dictó, no de ahora. Lo dije, lo hablé, lo escribí. ¿Podés repetir cuál es tu posición frente a esa ley y qué pensás hacer? Que es una ley inductora de la mentira, básicamente es eso. Porque si a alguien que está acusado se le dice, si acusás a otro, bajás la pena que hay sobre vos, es una gran tentación. Uh-huh. Es una gran tentación. Y eso es lo que pasó en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y en Argentina también con Cristina. Quien se manifestó contra el lawfare y las prisiones preventivas, contra esta doctrina Irursum, fue el Papa Francisco, que dijo esto hoy. Ahí está. Se manifestó contra el uso arbitrario de la prisión preventiva. Estamos hablando de la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Ahí está. Denunció el lawfare contra dirigentes políticos y pidió que el denominado ecocidio sea declarado como un crimen contra la paz. Alberto se siguió reuniendo para tratar de combatir el hambre apenas asuma a partir del 10 de diciembre. Se juntó junto a estas personalidades. Estuvo con Estela de Carlotti y Marcelo Tinelli, entre otros, ¿no? Y con Daniel Arroyo, obviamente, que va a ser su ministro de Desarrollo Social.
Bueno, Bolivia sigue al rojo vivo y hubo marchas de los sectores rurales por La Paz. Vamos a ver esta tremenda marcha que hubo, mirá. Ahí estamos, mirá, estamos viendo ahí cientos de miles de personas. Impresionante. Ahí estamos. Evo Morales habló hoy con el Destape de Radio, un día histórico para nuestra radio. Evo se encuentra en México y habló con el programa Habrá Consecuencias, de Ari Lijalad. ¿Cuál ha sido para usted el rol de la OEA en este golpe? Frente a la denuncia de fraude, yo dije, venga cualquier institución internacional a hacer una evaluación, una auditoría de las elecciones. Porque nuestra gente hicieron una evaluación interna, sí hubo algunos errores, pero no ha habido fraude. Estamos convencidos. Imagínense cómo yo puedo hacer fraude. No soy de la mentira. No soy de la gente que hace daño. Entonces vino y habían acuerdo con la Cancillería que el día 12, 13 recién tenía que dar su informe correspondiente a la OEA. Sin embargo, domingo en la madrugada, domingo 10, nos informa que había informe preliminar. Hemos pedido ese informe. El informe era no una auditoría basada en la parte técnica, en la jurídica, sino era netamente política. No podía entender cómo la OEA podía sumarse al golpe. Evo Morales además habló sobre el rol de Macri y el grupo de Lima en el golpe en Bolivia. Argentina entiendo perfectamente las diferencias ideológicas que tenemos con el presidente Macri, pero al margen de cualquiera sea nuestra diferencia ideológica, programática, primero debe ser defender la democracia. Usted sabe muy bien, con Kirchner, con Hugo, con Lula, que estamos la UNASUR, y ahora se nos hace falta tanto así como Kirchner, como Hugo, como Lula, para lanzar UNASUR. Pero ellos organizaron esta llamada Grupo de Lima, Grupo de Lima, que abiertamente se somete a los designios del imperio norteamericano, con políticas de privatización. Pero también estamos viendo lo que pasa en la región, donde países, gobiernos se someten al Fondo Monetario Internacional, cómo está en su economía. Nosotros nos hemos liberado de ese sometimiento de la parte económica y estamos mejor que antes. Y lamentablemente el imperio y sus yo diría lacayos no nos perdonan. Como los movimientos sociales demostramos que liberándonos podemos desarrollarnos de manera soberana. Alberto Fernández también habló en el Destape Radio y criticó fuertemente lo que fue la labor de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia. Nosotros, la OEA llevó dos argentinos a la misión que acaban de terminar un informe que es un informe mucho para pensar. El día sábado habíamos tenido noticias desde España que el informe iba a salir el día miércoles, y fue lo que me confirmaron, que el día miércoles iba a salir el informe. Lo hablé ese día con Evo y le dije, me dicen que el informe sale el día miércoles, y también me dicen que el informe, las fallas que detectaron no son fallas trascendentes. Y después repentinamente la OEA sacó el informe muchos días antes de lo que decían los mismos que estaban acreditados allí, porque la noticia venía de España, no me venía de Argentina, ni de argentinos. Repentinamente decidieron precipitar el informe para que se conozca el día domingo a la mañana, creo que fue, sí. Y apenas se conoció, Evo llamó a elecciones y después pasó todo lo que pasó. Evo dijo hace un rato, nos dijo, que cree que la OEA y que Luis Almagro tuvieron parte en el golpe de Estado, que fueron de alguna manera parte del golpe de Estado. Quería preguntarte qué opinás de esto y de las implicancias que tiene si se llegara a demostrar una cosa así para toda América.
La gestión de Almagro será recordada como de las más penosas gestiones que la OEA ha tenido. Esto es así. Y lo que creo es que él va a tener que explicar. La doble vara del gobierno sobre el golpe de Estado en Bolivia es vergonzosa. Hay un caso clarísimo que fue el de Patricia Bullrich, que por un lado mandó un operativo secreto para rescatar a los periodistas argentinos que se encuentran allí en Bolivia, rodeados por la dictadura, este nuevo orden inconstitucional boliviano que los quieren deportar para la Argentina. Mirá lo que hace y dice Patricia Bullrich. ¿Usted tuvo que ver con la salida del lugar en el que estaba el equipo de TN? ¿Se puede decir dónde están ahora? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya lo dije en Telenoche, así que voy a volver a repetir acá que tanto... Agrega alguna novedad si puede acá. Usted mismo como Edgardo Alfano me llamaron para ver que pudiésemos actuar. Logramos actuar rápidamente, llegar al lugar donde estaban los periodistas de dos equipos periodísticos de Argentina. Y por supuesto cualquier otro periodista que esté, estamos absolutamente a disposición si le pasa lo mismo que le ha pasado. No voy a decir el lugar donde están, porque preferimos resguardar esta información para que realmente no tengan ningún tipo de problemas ni represalias. Nosotros pudimos, por suerte, sacarlos rápidamente, disimuladamente y sin que hubiese ningún tipo de violencia contra ellos. Y bueno, están todos los equipos ahora resguardados y seguramente el día de mañana o pasado, ni bien se pueda, volverán para la Argentina, si así lo disponen, por supuesto, ellos y los canales. Perdón, ¿esta Patricia Bullrich es la misma que niega el golpe de Estado? ¿Vos querés que en Bolivia un golpe de Estado? Mira, yo creo que en Bolivia lo que hay es una situación de enorme podredumbre institucional, muchos hechos que llevaron a una situación que es difícil definirla con conceptos tradicionales. El golpe de Estado significa una categoría donde una fuerza militar toma el poder. Acá eso no pasó. El embajador argentino en Bolivia habló con la prensa. Un papelón, mira. ¿Qué periodistas están con usted allí en la residencia? Bueno, en la embajada. No sé cuáles son, porque yo lo único que veo de Argentina es ¿cómo se llama? Fútbol, lo veo a Boca y a Bendita TV, nada. Muy bien. Se divierte. Pero tiene un periodista, tiene al equipo de TN, ver, me dijo, y al de ¿cómo es tu nombre? Y al de Telefe. Bueno, tenemos más información, vamos con tres al toque, tres noticias que lees en el Estape Web. La número 3, el gobierno otorgó casi 25.000 millones de pesos a las empresas de gas por la devaluación. Bien, la número 2, documento exclusivo prueba que Pichetto acelera los trámites de su jubilación. Atención, nota en el Destape Web que lees. Y la número 1, antes de dejar la presidencia, Mauricio Macri se va de vacaciones a Córdoba para jugar al golf. Así estamos, se falta menos de un mes para que Macri se tome ya vacaciones por un largo rato. Dicen que vuelve en 2021, lo vamos a estar desarrollando en algunos días. ¿Cuál será el futuro de Macri? La semana que viene me voy de vacaciones, Va a estar Carla Pelliza, va a conducir Alta Data. Me voy de vacaciones, me tomo un descanso, ¿no? De alguna manera vamos a decirlo así, de vacaciones a Punta Terraza nos vamos. Pero nos tomamos un descanso, la semana que viene va a estar Carla Pelliza durante toda la semana próxima acá. La última vez que me fui, Macri puso un cepo. Espero que esta vez no pase nada, Espero que se quede el país tranquilo, con tranquilidad. Vamos a calmarnos, ¿no? Bueno, acordate de mandarnos un video a nuestro canal de WhatsApp. Nos mandás un video en forma horizontal, modo selfie, de modo así horizontal, como máximo un minuto, haciéndole una despedida a Macri. Lo que vos consideres un minuto, chau Macri, chau, lo que se te ocurra, un minuto, que estamos armando un especial para el 9 de diciembre para hacerle la despedida a Mauricio Macri del Destape. Este es el teléfono,
1523402423. Mándanos tu video. Así que ya estamos, ya tenemos casi todo listo para hacerle la despedida a Macri el 9 de diciembre. Un programón especial que estamos preparando acá en el Destape. Bueno, atención, la remera, se tiene que ir, ¿no? Alta remera, están todos con alta remera poniendo. Nadie miró el programa, están alta remera. Ahí estamos, vamos a hacer el sorteo. Se va la remera esta, ¿eh? Pero no usada, nueva, esta ya está chivada, estamos en problema. Bueno, vamos, vamos con alta remera, hacemos el sorteo, a ver quién va a ganar. Como siempre, bajamos, pongo el dedo y se dice alta remera, si es otra cosa, no. Si dice alta remera, yo no miro, porque si no va a ganar Bonadío, yo no miro. Ahí estamos, hacemos el sorteo, digo el ganador de quién se lleva la remera esta semana. Ahí está, Tiki, ahí va, A ver, Roberto Espinio. Roberto Espinio, te ganaste la remera de Alta Data. Todos me preguntan, che, ¿de quién es la, quién hace las remeras de Alta Data? Los queridos de Apura Estampa. Así que muchísimas gracias a ellos que nos dan las remeras para que las sorteemos. Apura Estampa, esta cooperativa que son unos genios que nos mandan todas las remeras de Alta Data. Muchas gracias, Apura Estampa. Roberto Espinio, sos el ganador de la remera de Alta Data. Esto fue todo por hoy. Buen fin de semana. Buena semana que viene. Yo no voy a estar, va a estar con la pelliza, pero gracias por estar ahí. Nosotros nos vemos como siempre. Esto fue Alta Data. Pará, Quiero verla en shows. Es como un gato siamés. No tengo ni idea. Su cola arde en el ris. Ante los dolores. Y si todo me sale bien. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video. Además, déjanos un comentario. Así este programa le llega a todo el mundo.